OBM Radio les da la bienvenida a Cali, Colombia. Aquí tenemos sus representantes, tenemos a Gerard y a Diana, que nos están compartiendo su ministerio. Gerard, Diana, bienvenidos a OBM Radio. Hola, mucho gusto. Es muy especial para nosotros poder estar aquí. Un saludo muy especial para todos. Una bendición muy grande acompañarles el día de hoy. Bueno, cuéntenme un poquito, a pesar de que ya estuvimos conversando, pero quiero que me cuenten un poquito a la audiencia qué es lo que trajeron a Expolit. Y tengo entendido que es la primera vez que están visitándonos aquí en Miami, ¿verdad? Es la primera vez. Somos unos apasionados por adorar al Señor y unos apasionados por nuestra generación. Por eso tenemos nuestra producción que se llama Influyentes, es nuestro primer disco, un sueño de más de 10 años. Bueno, mi esposa canta, yo toco la guitarra, hemos compuesto juntos y bueno, cuéntales lo que Dios nos ha revelado acerca de esta producción. Claro que sí, mi amor, son dos objetivos. El primero es que mientras estemos aquí en la tierra salgamos y arrebatemos de las garras del diablo toda la generación que podamos para llevarla al cielo. Amén. El segundo objetivo es que organicemos a la novia, la bañemos, la vistamos, pongamos bien linda la iglesia. Cuando canten estas canciones, se santifiquen para Dios, para que cuando el Señor regrese por segunda vez, encuentre esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Amén, qué maravilloso. Y cuéntenme también, ¿tienen ustedes otro ministerio, aparte de estar cantando para el Señor? Bueno, somos pastores de jóvenes en Cali, entonces todo hace parte del ministerio para nosotros. Vemos una generación que está siendo influida por música que no les inspira cosas correctas. Qué importante que se levanten modelos y que se levante una verdadera adoración para Dios y acercar los corazones al corazón de Dios. Pero también qué importante alguien que les pueda ayudar a conectarse con Dios y saber los tiempos de Dios y su voluntad para los sentimientos y la sexualidad. Y es lo que hacemos con nuestro movimiento Sí Vale Esperar, que estamos en YouTube, estamos en todas las redes sociales, enseñándole a solteros cómo esperar. Yo tuve que esperar por esta preciosa mujer 5 años. Yo me enamoro ya cuando tenía 13 años apenas. Tuve que esperar a que fuera mayor de edad, 5 años insoportables, pero pudiendo decir hoy sí se pudo esperar, el tiempo de Dios es perfecto. Pero también a los novios, cómo vivir un noviazgo que se convierta en un matrimonio para toda la vida, porque creemos que Dios no quiere más divorcios. Dios quiere que las familias estén unidas y que los hijos vean esos modelos de papás que les inspiren a ellos también a creer en el matrimonio. Qué maravilloso, claro, en un tiempo que estamos viviendo que el matrimonio se está poniendo en duda, incluso de cómo que realmente se debe vivir un matrimonio. Sí. Creo que esto es una respuesta a muchas oraciones, yo creo, de que pudieran venir las nuevas generaciones recibiendo realmente un ejemplo, y ustedes son parte de ese ejemplo, ¿verdad? Amén, así es. Este movimiento también es la respuesta a una problemática muy fuerte. Los embarazos no deseados que cada vez van en ascenso, al igual que los abortos y los suicidios a nivel mundial. Este movimiento busca que esas tasas lleguen a 0% en el nombre de Jesús. Tenemos en nuestro canal de YouTube y en el movimiento personas que se han aliado, personas influyentes que han dicho queremos apoyar el movimiento y con su testimonio están inspirando. Tenemos la historia de Lily Goodman, de Alex Campos, de Quique Pavón, de Marcela Gándara, del apóstol John Milton, la profeta Norma Estela, de Sergio Horn, Noon, y muchos otros testimonios de personas influyentes que dicen sí vale esperar. Gloria a Dios. Bueno, como ven, desde Cali, Colombia, una nueva esperanza, una nueva manera de mostrar cómo es el matrimonio. Y por supuesto, sigamos adorando al Señor con influyentes para que puedan recibir ustedes la bendición que Dios ha estado haciendo a través de esta pareja joven que nos viene a visitar desde Cali, Colombia. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos para que puedan ir a... ¿Dónde es que ustedes los podemos encontrar? Claro que sí, en @GerardyDiana en todas las redes sociales y en el canal de YouTube. Y @SíValeEsperar, no @SíValeLaPenaEsperar, sino @SíValeEsperar. Bueno, también hemos escrito 2 libros, los pueden conseguir en Amazon.com. El primero de ellos se llama Vale la Pena Esperar, con signo de interrogación, descúbrelo tú mismo. Y el otro se llama Noviazgos que sí valen la pena. Ahí van a saber cómo ser guiados por Dios, tanto en la soltería como en el noviazgo, para convertirse en una familia hermosa, un matrimonio para toda la vida. Es una herramienta también muy importante para los papás, para que se involucren los sentimientos y la sexualidad de sus hijos. Maravilloso. Como ven, OBM Radio les tiene esta sorpresa y muchas más. Así que no se separen de nosotros para que puedan seguir viendo y contratando lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Claudia Muñoz en OBM Radio.